en esta senda albaceteña que vamos abriendo a través de sus pueblos, cogemos ese flujo que nos adentra en la comarca de La Manchuela. En estas tierras que son casi un llano, de repente se quiebra esa tendencia y la exuberante hoz en cuyo profundo valle discurre sinuoso el río Júcar se adueña del paisaje. Colgado en uno de esos apéndices rocosos formados por la continua erosión a la que les ha ido sometiendo el cauce del río, donde la naturaleza impone toda su agresividad y belleza, en ese cerro testigo lleno de reflejos históricos, se asienta Jorquera, destino de nuestro programa de hoy. A sus espaldas, la llamada Rambla de Abengibre cierra el círculo en torno al cual emerge solitario este impresionante peñasco, que nos muestra la otra cara de un enclave que fue lugar predilecto para el asentamiento humano, como también lo fue toda la ribera del Júcar. Aunque en sus cercanías se encontraron restos prehistóricos ibéricos y romanos, su antecedente más inmediato lo representan las murallas que coronan la colina. Construidas en el siglo XII, son de origen musulmán, al igual que el nombre de esta localidad. Cuentan las crónicas que entre las murallas de este castillo halló refugio el rey moro Yusuf cuando huía de las tropas de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, tras su derrota en tierras valencianas. En el siglo XIII, Alfonso VIII consolidó la reconquista de Jorquera, siendo esta villa una de las primeras localidades albacetenses tomadas por Castilla. Tras un periodo de repoblación, este lugar quedaría integrado en el señorío de Villena. Comenzaría así una larga e importante etapa de la historia de Jorquera. Don Juan Manuel, marqués de Villena, concede a esta villa en el año 1309 los mismos privilegios que gozaba Chinchilla. Tras numerosas revueltas en las que esta localidad tan pronto pasaba a manos de la corona como volvía al régimen señorial, los reyes católicos claudican y entregan este extenso territorio a don Diego López Pacheco, marqués de Villena, en el año 1480. Junto a Alcalá del Júcar fue el último reducto albaceteño que le quedó al marquesado. Aquí comenzaría otra larga historia, la del llamado Estado de Jorquera. En torno a esta localidad, el marqués organizó una circunscripción administrativa señorial, de tal modo que durante cuatro siglos, debido a su estratégico enclave, fue la capital de una extensa jurisdicción que abarcaba los términos de Abengibre, Alatoz, Casas de Juan Núñez, Casas Ibáñez, Cenizate, Fuente Alvilla, Golosalvo, Mahora, Motilleja, Navas de Jorquera, Pozolorente, Valdeganga y Villamalea. Para ellos la historia reservó el papel de súbditos de este histórico estado que no se redujo a la corona y que sirvió al marquesado de Villena para seguir manteniendo sus privilegios intervencionistas, sus impuestos y, en definitiva, su poder señorial. Todo terminaría en el siglo XIX, cuando se extinguen los señoríos. Con ese bagaje histórico de haber sido junto a Chinchilla y Alcaraz una de las tres capitales albacetenses del medievo, hoy Jorquera sigue viviendo de sus tradicionales labores agrícolas. Desposeída de un perfil industrial propiamente dicho, centra su actividad prioritariamente en el viñedo y en la consolidación de unos vinos que se canalizan a través de su cooperativa Nuestra Señora de Cubas. Desde ese peñón histórico diseña un futuro basado en el turismo rural y en la instalación en su término de un parque eólico. Albacete para todos. Nos recibe Jorquera recién salida de una postal, en ese cerro testigo diseñado como lugar privilegiado para enfrentarse al que viniera como enemigo. Sus casas, orientadas al sur, parecen haberse acostumbrado a vivir en el vértigo de ese barranco que conduce directamente a las aguas del Júcar. Con ese carácter de reducto inaccesible, su antigua población debió de estar situada en lo alto del cerro para extenderse por la ladera en aires y retazos de un lejano pasado medieval se van adivinando a poco de entrar en el entramado del casco urbano. Enfilamos su calle mayor y pronto descubrimos sendos edificios adornados por labras heráldicas. La primera es un pequeño escudito del siglo XVII y el segundo del XVIII, atribuido a los Ortega. Torpemente encalados, estos símbolos históricos requerirían de una sensibilidad traducida en limpieza que los mostrara en su textura de piedra original.
En ese continuo subir y bajar al que obliga a su trazado urbano, pronto nos encontramos en la pequeña plazoleta donde se concentra gran parte de la historia de este lugar. A un lado, la esbelta iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. Enfrente, por una parte, su nuevo ayuntamiento, con dos magníficas rejas de forja que fueron rescatadas de la antigua casa consistorial para adornar su fachada. Y por otra, adosado al mismo, la casa del corregidor, alcalde mayor que administraba en nombre del marqués de Villena el ya mencionado estado de Jorquera. En su fachada el escudo que recoge las armas principales de la casa de Villena, acompañada de una cartela fechada en el año 1724. Al lado, la más antigua representación heráldica de las armas de esta villa, con una torre y un águila, y la inscripción arriba de Jorquera. Construcción sencilla, en su interior destaca la caja de la escalera, cubierta por una bóveda decorada con motivos triangulares. Por sus calles, la vida transcurre pausada y tranquila, con ese silencio ambiente propiciado por el escaso tráfico que nada puede hacer ante lo angosto y estrecho de sus callejuelas. Rodeado de ese halo romántico al que ayuda en gran medida su impresionante enclave natural, Jorquera no oculta la realidad de una sociedad rural estancada. Atractiva ahora para el viajero, no lo fue tanto para el jorquerano, que sin capacidad para innovar y favorecer el cambio, atado a una agricultura tradicional de subsistencia, no le quedó más remedio que emigrar. Hoy Jorquera sigue descendiendo en el número de sus habitantes, no tanto por la emigración como por el envejecimiento de su población y su escaso índice de natalidad, inferior al número de fallecimientos. Actualmente tiene una población que oscila en torno a los 600 habitantes, digo oscila porque fluctúa en función de las variaciones del censo, y como pueblo que ha tenido una importancia notoria en la antigüedad, ha estado castigado por una baja en la población, la baja en la demografía, pues desde los años 50-60 en los que habían 2.500 habitantes que teníamos censado a los 600 actuales, pues se puede apreciar que ha habido una pérdida de población importante, pues derivada de la incomunicación, de las no desarrollo, digamos, de otras vías económicas, sino depender exclusivamente de la agricultura, y que ha hecho que familias que tenían las tierras con muchos hijos para repartir, pues hayan tenido que emigrar, y muchos jorqueranos se encuentran fundamentalmente pues en Valencia, en Alicante y en Madrid y Barcelona. Su situación altamente estratégica, defendida por el propio medio natural, ha propiciado que a lo largo de los siglos haya sido este un lugar con fortificaciones y torres defensivas. Sus murallas del periodo islámico y la Torre Blanca de finales de la Edad Media son su ejemplo más representativo. El enclave estratégico es muy claro, desde tiempos verdaderamente remotos, pues se sabe que los iberos ya tuvieron sus instalaciones por aquí, los romanos también las tuvieron incluso antes, en la prehistoria, y finalmente los almohades fueron los que construyeron las murallas, que evidentemente han sido restauradas, no están exactamente como estaban entonces, pero ese es su origen inicial. Eran tiempos revueltos, los almohades, que fueron los que las construyeron, tuvieron sus propios problemas internos. Finalmente, Alfonso VIII de Castilla fue el que en 1212 los derrotó y los expulsó de Jorquera. Fue provisional esto, en el año siguiente, 1213, fue ya una expulsión definitiva. Los cristianos construyeron, reforzaron esas murallas y construyeron la Torre Blanca, que a veces se llama Torre de Doña Blanca, pero verdaderamente su nombre no es ese, ¿no? La Torre Blanca es muy característica y curiosa porque es una obra de cantería muy recia y tiene una forma en planta pentagonal, que es una cosa un poquitín anómala, ¿no? Y no tiene almenas, que es otra cosa curiosa. No se sabe muy bien, los avatares de la construcción no son muy bien conocidos, pero parece que un tal maestro Bonifacio fue el que la construyó. Y se construyó con aportaciones del marqués de Villena, Pacheco, y también, como curiosidad, habría que decir que Albacete, capital ahora, entonces no, ni mucho menos, porque el estado de Jorquera tenía su capitanía precisamente en Jorquera, ¿no? Donó 70.000 maravedises de aquella época, una cantidad nada despreciable, para la construcción de la Torre Blanca y también probablemente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué,
¿Qué objetivo tenía esta torre? Porque creo que a su lado había otra que hoy ya no existe, solo existen unas ruinas, unos vestigios. Efectivamente, las dos torres, la que usted ha mencionado es la Torre Armez, de la que no queda apenas nada porque en el siglo XIX fue destruida por completa, fue demolida. Estaban en las entradas de la villa. La puerta de la villa estaba la Torre Armez, de la que quedan restos prácticamente muy difíciles de divisar, y la Torre Blanca restaurada, verdaderamente, pues ya sí que tiene, ahora mismo el ayuntamiento la ha convertido en un centro de cultura, verdaderamente muy bien, vamos. Yo invito aquí a que cualquier persona que se entere de una convocatoria para exposiciones de cuadros o de otra índole, que sepa que va a ser en la Torre Blanca, pues no deje de acudir porque merece verdaderamente la pena. Junto a estas dos fortificaciones resalta por su sólida presencia la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, durante más de tres siglos cabeza eclesiástica del amplio territorio que comprendía el denominado estado de Jorquera. Concluida en el año 1579, muestra exteriormente unos contrafuertes con forma de prisma que acentúan en el paisaje urbano su diseño casi defensivo. Aunque su concepción general es gótica, a lo largo del tiempo se han ido abriendo algunas capillas laterales de distintas formas y estilos. Otro aspecto relevante de este templo es su torre. Con una sobria ejecución en su cantería, consta de tres cuerpos separados donde se remarca en una línea quebrada la escalera de caracol interior. Se remata con una decoración de bolas en la más pura tradición herreriana. Aunque más recientemente y en perfecto estado de funcionamiento, muestra un original y hermoso reloj con aguja de segundero. A sus pies se abre una pequeña portada de simple traza con un arco enmarcado por dos columnas jónicas, que debido a la mala calidad de la piedra se encuentran deterioradas. En su interior, una larga y única nave central muestra la transición del gótico al renacimiento, con cuatro tramos y cabecera poligonal entre españos. Las bóvedas estrelladas son de elegante crucería con combados curvos y ligaduras que se apoyan en cuatro pilares semejantes a los de la Catedral de Albacete. En el último tramo, el de mayor empeño constructivo, se levanta el coro, que se alza sobre una atrevida bóveda de terceletes. Estamos ante una iglesia de salón, donde numerosas capillas laterales construidas a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII se muestran en diferentes formas. Es interesante la capilla de la Virgen de los Dolores, con curiosas pinturas de finales del siglo XVIII imitando cortinajes y azulejería valenciana en su zócalo y pavimento. Su capilla mayor la preside un sencillo retablo que vino a sustituir a otro destruido en 1936 y en el cual se encuentra la Virgen de la Asunción. A finales del siglo XVIII, los tres paños se adornaron con unas pinturas murales, que aunque no de gran calidad, sí al menos ofrecen un carácter muy efectista y barroco en esta escena celestial, de la Virgen rodeada de un nutrido grupo de ángeles músicos que la asisten en su coronación. A su izquierda existe un enigmático emblema que los iniciados en lo oculto lo relacionan con el triángulo de Abracadabra. Al igual que otras muchas iglesias, la parroquia de Jorquera poseyó un importante órgano, hoy ya perdido, del que solo queda la hermosa tribuna donde se levantaba, ricamente ornamentada con motivos de hojarasca. Tras esta estimulante dosis de arte e historia, fijamos nuestra atención en la gastronomía. La activa Asociación de Amas de Casa de Jorquera se han esmerado en la elaboración de una serie de platos muy peculiares del entorno. Con el sabor incomparable de los productos que da esa huerta regada por el Júcar, hoy nos han preparado un plato muy sugestivo y apetitoso, fácil de preparar. ¿Cómo se llama este plato? Pipirrana. ¿Qué ingredientes lleva? Aceite, sal, pimiento, berenjena y calabacín y tomate. Bien. Para prepararlo. ¿Y cómo lo hace usted? Lo preparo, pongo la sartén y le pongo el aceite.
y lo dejo que se haga un poquito. Empiezo, primero le pongo el pimiento, lo frío y lo aparto. Después le pongo el calabacín, lo aparto. Después la berenjena, lo aparto. Y una vez que tengo ya todo... Y el tomate, ¿no? Después que tengo ya todo eso, le pongo el tomate y lo aparto. Y una vez que lo tengo ya el tomate frito, entonces ya lo pongo todo junto. Y le pongo un poquito de azúcar al tomate, para que no agríe. Y entonces lo mezclo todo. Y lo doy una mejica de hilvor. Y una vez que está todo ya, lo aparto ya todo y lo pongo todo mezclado. Le doy la vuelta y lo echo en un recipiente. Y ya está todo hecho. Ya lo dejo todo terminado. Y ya está a punto para comer. El secreto de este plato es pocharlo en su punto. Pocharlo un poquito, que se remueva todo bien y ya está a punto para comer. Para el viajero deseoso de descubrir aspectos de un turismo rural inhóspito, nada como dejarse llevar por la estrecha carretera que se adentra por el cañón del río Júcar. A pocos kilómetros de Jorquera, las pedanías de Calzada de Vergara, Maldonado, Alcozarejos y Cubas muestran las sorprendentes casas cuevas donde viven sus habitantes. Aprovechando los agujeros horadados por el tiempo que se han ido haciendo a lo largo de las paredes del cañón, a su abrigo, casas pegadas a la roca muestran el único rostro posible de su fachada. En esta España rural, profunda y recóndita, donde el jorquerano hizo alarde de imaginación para inventarse su casa refugio y su vida, el tiempo parece haberse detenido. Ni los más viejos del lugar logran explicarse cómo alguien pudo haber construido y vivido a media altura de esa pared, donde aún se observan restos de muros, a los que hoy resulta imposible acceder. En esa calle y carretera, donde hoy la vida muestra el rostro agradecido del lugar que ha llegado a la consideración de típico, no hace mucho las extremas condiciones de dureza del entorno imponían su ley. Lluvias torrenciales y epidemias, hielos y plagas azotaron este paraje, que se convirtió en lugar de devoción de todos los jorqueranos cuando en el año 1645 se instituye la fiesta de Nuestra Señora de Cubas. Cuentan que en el tronco de una higuera se le apareció la Virgen a un pastorcillo de la aldea de Cubas. En su honor, perfectamente acoplada a la pared del peñasco, encajonada, se construyó la ermita donde hoy se la venera. La simbiosis entre el marco geográfico, lo que es verdaderamente la roca desnuda y la iglesia, impresiona. Es muy sugestivo. Se queda uno mirándolo y desea saber más. Esto es lo que me pasó a mí la primera vez que la vi y no me canso de verla. Y si penetramos en el interior, vemos una iglesia básicamente sencilla, pero cuidada, restaurada muy recientemente. Se nota que la gente tiene devoción a la Virgen de Cubas con fuerza en Jorquera y en la Ribera y en todas las pedanías, porque antes no lo he mencionado, pero evidentemente la Ribera de Cubas es una de las pedanías de Jorquera, ¿no? Se descubre, decía, una iglesia muy sencilla, muy limpia, bonita, y la imagen relativamente protegida y muy cuidada. Aunque hoy en día sigue siendo difícil subsistir en ese cañón pegado a la humedad del río, un rayo de luz en forma de turismo rural parece haberse instalado en el ambiente. Casas cuevas cuyo destino final parecía ser el abandono han empezado a ser rehabilitadas con el objetivo de ofertar al viajero esa estancia de fin de semana en un lugar diferente a los demás. Agujeros al gusto, bien arreglados, van ofreciendo otra fisonomía más encantada y reluciente. En ese afán por recuperar, vamos a mostrarles una de esas casas rehabilitadas con un especial gusto. En este pequeño espacio, nada falta para aquel que busca la esencia de este lugar. Un coqueto y amplio salón muestra el conseguido aprovechamiento de esta estancia. Pegada a la pared, una chimenea que sugiere momentos especiales al calor de la lumbre. A través de una pequeña escalera se accede a una reducida cocina perfectamente adosada a la pared de la roca. En esa ley de sacarle al mínimo espacio la mayor rentabilidad, tres dormitorios perfectamente diseñados cierran las interesantes posibilidades de esta bonita casa rural. De vuelta de Cubas, otras cubas que aquí son tinajas nos aguardan. Son el añejo vestigio de donde antaño guardaban el vino los agricultores de Jorquera,
todos ellos concentrados en torno al pulmón económico de este lugar, la cooperativa de vino de Nuestra Señora de Cubas, fundada en 1965 con 15 socios, que ahora son 150 y que recogen la uva del 100% del municipio. Son una cooperativa pequeña, con envases para 1,5 millones de kilos. Su objetivo, no quedarse descolgados del futuro. Esto es el arreglo de los viticultores, de los del campo, de agricultores pequeños. Porque agricultores grandes, aquí no tenemos más que uno o dos. Los demás estamos ahí con un término medio de 15.000 kilos. Uno trae 5, el otro traería 25, que es el arreglo del viticultor. Y esta es nuestra casa. Esta cooperativa, que tiene aproximadamente sobre 36 años, me imagino que habrá evolucionado, que se habrá transformado un poco, porque he visto que ustedes todavía conservan la cueva donde están las tinajas originales. Sí, resulta de que eso lo vamos a mantener, porque es una cosa que los jóvenes la hemos heredado, nada más con la ilusión que lo hicieron nuestros antepasados. Y nosotros, claro, cada día la vida exige más. Hemos transformado un pabellón o dos, nos hemos puesto ya en el acero inoxidable y ahora, en un plazo breve, estamos haciendo gestiones para seguir ampliando y cambiar la sección de maquinaria, que la tenemos muy anticuada, y otro pabellón, y poner unos autovaceantes para darle mejor servicio al socio y para tener mejor calidad de vino, que es muy importante, porque si no tenemos calidad, el mercado está muy mal y nos vamos a ver muy mal y peor para vender. Hablando de cambios, ¿ustedes también están cambiando un poco las variedades de uva en este término? Exactamente, eso es lo más importante y eso por ahí debíamos haber empezado hace ya años, porque yo lo he predicado cada vez que me he reunido con el Consejo Rector o bien en las asambleas generales. La gente parece que ha pasado porque hemos estado vendiendo y claro, como hemos vendido, pues no se le da importancia, pero ahora como le estamos viendo las orejas al lobo, cada día los compradores, porque los compradores quieren el vino para ganar dinero, ellos florean, van comprando el bueno y yo no me quiero quedar en la cola, quiero ir en la cabeza del tren. Y yo sueño con la cooperativa porque de muy pequeño entré en ella, gracias a los socios y a mi... Yo he tenido un consejo rector en todas las décadas que no me ha puesto pegas y yo quiero llevarla a su sitio, a donde se merece, tener una bodega moderna, tener unos buenos caldos para que yo me pueda pasear y cuando vengan los compradores y corredores decirle esto es lo que tengo. Y ese es el objetivo que yo tengo los ojos puestos en la cooperativa. De cualquier forma, ustedes están comercializando un vino, ¿no? Comercializamos vino, hemos hecho una probatina del año 1999 que nos ha dado un buen resultado. Pero nosotros, el 90% de los vinos salen a granel. Nosotros vendemos aquí vino como lo hemos vendido a ciertas firmas, por ejemplo, Bodegas Capel, que es el tío La Bota, Bodegas Casas de Madrid. Hemos vendido vino a Burgos, hemos vendido, que son los que nos sacan el vino. Nosotros comercializar, porque esta cooperativa no depende de gerente. Aquí todo el mundo trabajamos en el campo y nos tenemos que valer de la gente mayor que se dedique a esto y que nos comercialicen, porque como a mí me invitan aquí, oye, vamos a hacer una embotelladora, ¿qué más quisiera? Nos saldría la Virgen andando, pero yo sé que no la podemos amortizar, porque el vino se ha ido para abajo y las instalaciones se han ido para arriba. Vamos estirando al revés, llevamos el paso cambiado. Para mí sería estupendo en que nosotros guiar las materias primas y comercializarlas, cojonudo, sería lo principal, pero veo que no tenemos nosotros ahí el S. Yo no estoy a favor de que se vendiera el vino grande, estoy a favor de que se vendiera el vino embotellado, pero si tuviéramos representantes, porque mire usted, la empresa la hace un gerente. Una empresa con un buen gerente como la espuma y una empresa con un mal gerente para abajo. Nosotros somos sencillos del campo, hombres competentes para podar, para labrar, para cautivar, abonar, pero para comercializar no. Yo ahora mismo no sé cómo está el mercado, yo me tengo que valer de cuando vienen aquí los corredores y vienen los compradores. Que no estoy en contra de que se siga vendiendo vino a granel, que más quisiera que vender vino embotellado. Pero como yo le digo a usted que si nosotros vendemos, por ejemplo, un 10, un 15% de vino embotellado, tenemos que abrirnos puertas y vender vino a granel a quien más no lo pague, más garantía los dé, porque es otra de las papeletas que tenemos las cooperativas. A ver a quién le vendemos, por las suspensiones de pago que están detrás de la esquina. Hemos tenido unos años que el vino, en el año 64-65, que nadie se ponga medallas. ¿Que sabe usted quién puso el vino caro en aquella década? Las sequedades que tuvieron las viñas a punto de morir. Y todo el mundo se quería apuntar triunfo. Se elaboraban 17 o 18 millones de hectolitros a escala nacional. Este año mismo ya nos hemos metido en los 40. 5 o 6 millones que quedaron del año pasado. ¿Quién nos compra? ¿Quién nos compra?
Con que las firmas grandes, los gerentes buenos, no saben comercializar una bodega como esta, nos tenemos que valer, y más que nada hago hincapié de que no nos engañen. Venderle al que nos pague. Y invito a todas las cooperativas de España, que tengan mucho cuidado a la hora de vender. Que está bien que vendamos barato, pero que cobremos. Aún es peor, si vendemos caro no nos pagan. Yo he probado su vino y me gusta, tiene calidad. Pues tiene usted un buen paladar y un buen gusto. Ha vivido usted un buen vino. No queremos irnos de Jorquera sin antes hacer una visita a ese original restaurante construido aprovechando las cuevas naturales que se encuentran al lado de su muralla. Muy concurrido los fines de semana, ofrece otros perfiles gastronómicos de este lugar a base de especialidades de caza. Este restaurante tiene una historia, ¿no? Una historia que empezó hace muchos años cuando tú precisamente emigraste a París. ¿Exactamente cuántos años tenías? Pues 20 años. ¿Y por qué te fuiste a París? Pues era la emigración. Yo tenía allí hermanos y hermanas y me marché allí a trabajar. Y al llegar allí, mi marido se enamoró de mí y nos casamos allí en Francia. Y yo he vivido 24 años, he tenido una pastelería, panadería, chocolates, de todo, casero, durante 14. Y de vez en cuando veníamos de vacaciones aquí a España y a mi marido le encantaba. Y mi padre tenía una cuevecita que había comprado él, donde él ponía sus herramientas del campo, que era agricultor, ponía paja, caquis, de todo eso, y solamente se servía mi padre para ello. Y un día decidimos de venir aquí a España a vivir, porque a mi marido le gusta la caza, le gusta el pueblo, y hemos decidido de montar un restaurante. Y seguimos aquí en el restaurante, llevamos ya 10 años haciendo un poquito de gastronomía manchega, trabajamos también con un menú, que a mi marido le gusta hacer el ciervo, jabalí, un poquito de avestruz, las codornices, especialidades de la casa. Y aquí estamos. En esta cueva natural que habéis rehabilitado y habéis, evidentemente, limpiado, lavado de cara, pintado. Todo, sí. La hemos pintado y tenemos ahí una bodeguilla muy, muy maja también, con una especialidad de vinos, un poquito de manchegos, un poco de La Rioja y mira. Y también hacemos la pastelería casera. Mi marido la hace, bueno, es que él es pastelero, ¿no? Y a la gente que viene a comer, pues le encanta un buen postre.